Bienvenidos a una nueva edición de En Cartelera, aquí por la pantalla de Canal C. Te vamos a mostrar los estrenos de la semana en los cines de Córdoba, también te vamos a mostrar un detrás de escena de la película Capitán América y muchos, pero muchos próximos estrenos para este año. Todo eso después de estos avances. Y comenzamos esta segunda edición de En Cartelera con los estrenos de la semana que vienen con presentación exclusiva de Complejo Cinerama. His job. We try to save as many people as we can. Capitán América 3, Civil War. Cuando el gobierno intenta controlar y dirigir a los Vengadores, el equipo se dividirá en dos grupos, uno liderado por el Capitán América, Steve Rogers, que no quiere que el gobierno interfiera en las decisiones del equipo, y el otro, sorpresivamente liderado por Tony Stark, que sí quiere la interferencia del gobierno. Protagoniza Chris Evans. Okay, that's enough. Captain, people are afraid. That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. I've run out of patience. On to Ruse! Hey, everyone. A long time ago, I had a big fat Greek wedding. Mi gran boda griega 2. Para la secuela del éxito de Nia Vardalos en 2002, los secretos de la familia Portokalos saldrán a la luz en una nueva boda griega aún mayor que la primera. Esta vez la producción trae de regreso a todos los personajes de su antecesora. You're welcome. Shade everything. You look pretty. What are you doing? Dad! And my family is still too close. Parents deserve a sex life, too. This family's always in my business. Keep your eyeballs open for a nice Greek boy, so one day you can make babies. They follow me everywhere. I need some air. Your mom felt the same way about being Greek. Florida, Texas, New York, these are the colleges I'm applying to. Why do you want to leave me? Payback. But there's always... The priest never signed the wedding license. A few surprises. We're not married. I'm a hippie. Now, my family has come together. Who says a woman has to be married? You.
all our lives. The wedding is off! To pull off another beautiful big fat Greek wedding. Take a photo! Alright, pull my neck. One, two, pull! But you got to remember! Hey! But you gotta remember! Even though I'm taking a step back, I will always be right here. Why aren't you in Greek club? Every day of my life is Greek club. We come from a long line of strong women. Remember Paris. Protect the Polaki. Eyes open, knees shut. If your knees are open, shut your eyes. De los productores del Conjuro y Annabelle llega Martirio Satánico. Lucy, de 10 años, escapa del depósito aislado donde estuvo cautiva. Profundamente traumatizada, es presa de terrores horribles durante la noche en el orfanato que la recoge. Su único alivio viene de Ana, una muchacha de su misma edad. Casi una década más tarde, y todavía atormentada por demonios, Lucy finalmente descubre a la familia que la torturó. Ella y Ana se acercan a la verdad atormentadora. Se encuentran atrapadas en una pesadilla sin lograr escapar. El destino de un mártir las espera. We rejoice in the suffering of thy child. Through her pain, may we truly know the mysteries that are yours. What do you want with her? Her gift, of course. You ready? I think so. Cody, this is Mr. and Mrs. Hobson. Hi there. Good morning. He likes butterflies. This room. I think you'll make wonderful foster parents. Somnia, antes de despertar, Jess y Mark deciden adoptar a Cody, un adorable niño de 8 años. Cody tiene mucho miedo de ir a dormir. Primero, ellos asumen que su pasado traumático es la causa, pero rápidamente descubren la verdadera razón de su miedo. Los sueños de Cody se manifiestan en la realidad mientras él duerme. De un momento a otro, se encuentran transportados desde la fascinante imaginación de Cody a los horrores de sus pesadillas. Para salvar su nueva familia, Jess y Mark intentarán descubrir los orígenes de las pesadillas de Cody. Protagonizan Kate Bosworth y Thomas Jane. It was real. You saw him. Let's welcome Cody. Why do you have these pills, Cody? I don't like to sleep. My dreams. What happens when you dream? Something's not right. I have to find out more about Cody's dreams. You've heard this before. Your son doesn't want to sleep. That little boy's dreams come true. It's an amazing, beautiful thing. But his nightmares. It's here. Dangerous. Deadly. To ask his son a few questions. No, no! Cody! We can't let him sleep. Wake up! We promised to take care of that child. No! I'm awake! I'm awake! I'm awake! Cody?
Y ahora que ya tenés para agendar todos los estrenos de la semana, nos vamos a ir al primer corte de En Cartelera. En instantes continuamos con más de lo mejor del cine. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y permití la entrada de sol en tu casa. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, consulta a tu médico. Entre todos, vamos más alto. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Pedí tu tarjeta VIP de Cinerama. Tenés el 50% de descuento en entradas. El 50% de descuento en Cinerama Express. Pochoclos, panchos, nachos. Tu tarjeta VIP de Cinerama más cine. Y con 50% de descuento. Y el estreno que seguramente tendrá más taquilla esta semana se titula Capitán América Civil War o Guerra Civil. Lo protagoniza Chris Evans y tenemos un vistazo exclusivo de la película. In this film, what's exciting is the stakes become higher and higher. Captain, people are afraid. Natasha is a bit torn between either side. With Cap, they really have a relationship where she wants to reason with him. Stay out of this one. Please. You'll only make this worse. But she sees Tony as a path of least resistance. I'm sorry, did I just mishear you or did you agree with me? Oh, I want to take it back. I'm really glad to be a part of it. Sharon Carter, she's a little sassier and... Follow me. We get to do a little bit of fighting in this. It's awesome. What I like about Wanda is the idea of her being terrified of her own abilities. It's really fun to play with. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? There's been a few moments where you kind of look around and, oh, I'm in good company. This is rad, all right. While a great many people see you as a hero, there are some who prefer the word vigilante. The Russos, you know, they make human stories with a superhero feel, as opposed to a superhero movie with, you know, human touches. Cap 2 Winter Soldier was a bit of a departure and really trying to make its own mark, and they've kind of reinvented it again. We needed to go in a radical direction if we were going to do another Captain America film, so we were strongly advocating for the Civil War storyline. But we wanted everybody to be both protagonists and antagonists. Captain? You seem a little defensive. Well, it's been a long day. It's not villain versus hero, it's friends, it's family. That's what makes it such a good conflict. In this film, everything's changed. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war! Taxi driver, sun is rising, down the sirens, keep on driving, flashing light, oh what a night, I miss your bed, I lost my head.
Y desde el año 2009 en la ciudad de Córdoba no hay complejo que no tenga la tecnología 3D. Por eso, con la producción del programa, te enumeramos un listado exclusivo con las películas en tres dimensiones. Nada lo detendrá hasta atrapar al muchacho. Si algo le pasa a ese chico, nunca podré perdonarme. Tenemos que partir. Pero ayudo a Balú a alistarse para hibernar. Los osos no hibernan en la selva. No completamente, pero tomo siestas. Po, debes dar el siguiente paso de tu viaje. ¡La justicia está a punto de ser servida! Dos platos de justicia, por favor. Estoy buscando a mi hijo. ¿Papá? ¡Dale un abrazo a tu viejo! Es como verme en un espejo gordo. Ven a casa conmigo. ¡Wow! Debes redescubrir lo que significa ser un panda. ¡Wow, wow! ¡Allá vamos! ¡Bárbaro! Ya, ya. Estoy bien, estoy bien. Ya salió. ¡Ay, ha regresado! ¿Qué? ¡Silencio! Muy pronto, tú debes salvar al mundo. ¡Yo no puedo detenerlo! A menos que tengas a tu propio ejército. Pero ustedes no saben Kung Fu. Pero tú vas a enseñarnos. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. ¡Aférrate al destino! ¡Voy a convertirlos en maestros del Kung Fu! ¡Mis panditas! ¡Por los Dumplings! El escuadrón Dumpling tomará posición aquí y a mi señal... El escuadrón Fideo se... Y en este punto... Era de esperarse. Él es el destinado a detenerme. ¿Por qué no me evitas tu cacareo? Voy a tomar tu... Puro cacareo, cacareo, cacareo. A tomar tu... Cacareo. Kung Fu Panda 3. Próximamente en cines en Real D, 3D y 3D digital. Zootopia. Una radiante ciudad. Donde animales de todas las razas, depredadores y presas, conviven en paz y armonía. Hola, soy Judy, la nueva vecina. Sí, pues somos ruidosos. No esperes una disculpa por eso. La primera oficial coneja, Judy Hawks. ¿Lista para hacer un mundo mejor? Malas noticias en esta ciudad llena de temor. Nos dice de los que se volvieron salvajes. ¿Estamos a salvo? Esta es su prioridad número uno. Hawks. Parquímetros. Señor, no vine como un trofeo. Si no lo logras, renuncias. Hecho. ¡Hola! Vine a hacerte unas preguntas con respecto a un caso. Pues le hubieran dado el caso a un policía de verdad. Estás arrestado. ¿Por qué? ¿Herí tus sentimientos? Eres un testigo clave. No, él es. Una matrícula. Ya que lo pienso, tengo un amigo. Lo que necesites, él lo hace. Todos son perezosos. Me quedan solo 36 horas. Lo podemos resolver juntos. La vida no es una película donde tus insípidos sueños pueden cumplirse con magia. Soy policía de verdad. Jamás dejes que vean que te hirieron. Conejos, son tan sentimentales. ¡No, no, no! ¡No te sueltes! ¡Tengo que hacerlo! ¿Qué? Hemos evolucionado, pero en el fondo aún somos animales. ¡Cállate! ¡Vas a iniciar un aullido! ¡Ah, está desnudo! ¡Ah, pues claro! ¡Es un club naturalista! ¡Hasta el suelo! La vida real es alocada. Todos cometemos errores. ¿Ah? No importa qué tipo de animal sean, el cambio empieza en ustedes. Hay que irnos. ¿De quién es? Del criminal más temido, Mr. Big. ¡Bueno! Él es Mr. Big. No hables ya, no hables ya, no hables. Al hielo. ¡Papito! ¿En qué quedaste? ¡No arrojar a nadie al hielo en mi boda! Lo lamento, mi amor, tengo que hacerlo. You know the oldest line, America Senator?
that power can be innocent. You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learned what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. If man won't kill God, the devil will do it. What have you done? Oh. She with you? I thought she was with you. Las producciones en 3D seguirán llegando en todo este 2016, pero aquí en Cartelera nos vamos a hacer un pequeño corte. Ya regresamos, eso sí, quédate con la mejor música. Cause the writing's on the wall. A million shards of glass. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira. Oh. Esto no es una planta. ¿Ah, no? Es un árbol. Un árbol en un departamentito alquilado. Mejor vos seguís encargándote de los arreglos de la casa que yo me ocupo de las plantas. ¿Dónde vamos a plantar un árbol? Llega Lo Tengo, el plan para que puedas acceder al sueño de tu lote propio. Informate al 0800-555-8555 y participá del sorteo para adquirir tu terreno. Pedí tu tarjeta VIP de Cinerama. Tenés el 50% de descuento en entradas. El 50% de descuento en Cinerama Express. Pochoclos, panchos, nachos. Tu tarjeta VIP de Cinerama más cine. Y con 50% de descuento. Se propuso, se hace. El gobernador Juan Schiaretti presentó el programa Aurora, una importante iniciativa que contempla una serie de acciones destinadas a mejorar y fortalecer la educación en la provincia. Con el programa Aurora, se prevé construir 1.600 aulas y 60 nuevas escuelas en los próximos 4 años. Estas obras, con la participación del Ministerio de Educación y los municipios, permitirán establecer definitivamente la jornada extendida y la sala de 3 años en todas las escuelas estatales. Las 1.600 aulas a construir equivalen a 250 nuevas escuelas. En educación, entre todos, también vamos más alto. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos con más en cartelera y este es el momento de disfrutar los mejores avances para este año. La primera película que vamos a disfrutar se llama La leyenda de Tarzán y la trae Warner para Latinoamérica.
jungle consumes everything. It preys on the old, the sick, the wounded. It preys on the weak. But never the strong. He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you. Of the jungle. Tarzan! Tarzan! Y lamentablemente así se nos acaba una nueva edición de En Cartelera. Esperamos que ya tengas decidido cuál será tu opción para ir al cine. Nosotros nos encontramos en 7 días. No te olvides continuar en la programación de Canal C. Nos vemos la próxima semana. Viaje de campo, la migración de mantarrayas. Migración de mantarrayas. Migración significa ir a casa. ¿Qué es? ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice las rayas a dónde ir? El instinto. Algo muy dentro de ti que se siente tan familiar que tienes que hacerle caso. ¡Oh, mamá! ¡Papá! ¡Tengo una familia! Jamás te olvidaremos, Dory. Pero ¿y si yo te olvido? Los extraño mucho. ¿Entiendes cómo me siento? Sí. ¡Pero qué cosa! ¿No es grandioso? ¡No! ¡Voy a vomitar con esa cosa! ¿Puedes ayudarme? Lo siento, no sé nadar bien. Creo que nadas hermoso. ¡Te lo agradezco! ¡No! ¡Ay, de qué! Espera, ¿Dory? Sí. ¿Dory? Sí. ¡Éramos amigas! ¡No! Era divertido porque te contaba una historia y luego la olvidabas por completo, así que te la contaba una y otra vez. ¡Estoy buscando a mi familia! ¿Estás loca? ¡Es muy peligroso! ¡Manos! ¿Manos? ¿Mami? ¡Ay, por Neptuno! ¡Definitivamente no es Mami! ¡Ay, perdón! ¡Quiero parpadear! ¿Ustedes no cierran jamás los ojos? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Oye, tú. ¡Hola! ¿Puedes ayudarme? ¡Ah! Creo que no.